makes no difference. Está pidiendo 20 minutos la lucha en vez de 10, dice él. Exactamente, para que lo entiendan un poquito mejor, Miguelito Pérez y Huracán Castillo, la semana pasada estuvimos 10 minutos empate, pero ahora, hoy, aquí mismo, ellos quieren una lucha y es a 10 minutos para la televisión, pero la queremos a 20 minutos. Y si ellos son suficientemente hombres para derrotarnos a nosotros, le damos la oportunidad para ostentar o el campeonato mundial o el campeonato de Norteamérica en pareja. No importa, no hay diferencia. Así que Miguelito Pérez y Huracán Castillo Junior, si son hombres suficientemente, demuéstrenlo. Lo dudo. Dígaselo usted que sí, son... Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar al árbitro. Señor árbitro, tenga la bondad, por favor. Venga acá, por favor. Vamos a llamar al árbitro, señor Ricky Vargas Beníquez. A ver si el árbitro puede autorizar esto. Mire, señor Ricky Vargas Beníquez, este encuentro está pactado a una caída o 10 minutos de duración, donde Chiqui Star y Ron Star habrán de enfrentarse a Huracán Castillo Hijo a Miguelito Pérez. Ellos piden que sea a 20 minutos de duración. Dice que si son suficientemente hombres los muchachos de Puerto Rico, ¿usted acepta que se desarrolle a 20 minutos este encuentro? ¿Usted es la persona que dice? Bueno, eso es el comisionado que lo puso. Si él puso 10 minutos, será por 10 minutos, pues son 20, será por 20 minutos. Pero ellos quieren 20, usted autoriza 20, puede ir a 20. Después que usted lo autorice, puede ir a 20, no hay problema. Usted decide. Puede ir a 20. Puede ir a 20. Aquí acaba de decir Ricky Vargas Benítez que puede ir a 20 minutos, mis amigos. Así que vamos a presentar con mucho gusto inmediatamente en la esquina técnica, con un peso 220 libras de Bayamón, Puerto Rico, Huracán Castillo Hijo, y con 240 libras de Carolina, Puerto Rico, al nuevo ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez. Vamos a los 20 minutos de duración en este encuentro de Capital Sport Promotions. Javier, y lo cierto es que este señor ha venido aquí bastante molesto, arrebatándote el micrófono y gritando de una forma desesperada, pero él tiene que probar allá arriba de que en realidad es bueno, y Miguelito Pérez y Huracán Castillo tiene las herramientas para derrotarlo en el centro del cuadrilátero, y lo probaron, como ellos mismos dijeron, empatando con ellos aquí en un encuentro donde no hubo vencedor ni vencido. Y vamos a ver qué sucede en este encuentro, porque de salir airoso tendrán una oportunidad por cualquiera de los campeonatos que poseen estos dos señores. Bueno, ya fue autorizado oficialmente por el árbitro Ricky Vargas Beníquez, así que a 20 minutos entonces vamos en este encuentro, que fue cambiado de uno caído a 10 minutos de duración a 20 ahora, petición de Ron Star y de Chiqui Star. Los muchachos aceptaron, con ellos no hay problema. Ha sonado la campana y vamos pues a ver qué acontece en este encuentro maravilloso que promete ser de Capital Sport Promotion. Inicialista Ron Rambo Star y nada menos que Huracán Castillo. Si quisiéramos que el compañero Hugo Sabenovic, que está cerca de nosotros, nos comente sobre esta petición que hicieran los Star de cambiar la lucha de 10 minutos de duración a 20. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, muy arriesgado, ya que ellos son los campeones. Yo estaba preocupado, Padín, amigo Moyano, porque el árbitro no estaba cerca y tenía miedo que se formara la grande. Gracias a Dios, ya está el árbitro presente. Y aquí yo creo que todo favorece a los luchadores técnicos, porque están en Puerto Rico, están inspirados. Y dicen muchas veces, Padín, que es más fácil llegar que sostener. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver qué acontece ahí esta hora en el relevo. Miguelito Pérez, el nuevo ídolo de Borinquen, sobre Rambo Ron Star. Muchachos jóvenes, los de Puerto Rico, sobre Chiqui Star y Rambo Ron Star. Ahí está en el dominio Miguelito Pérez. Ahí trató de zafarse de la llave, de abrir el candado. No pudo Rambo Ron Star, haciendo una magnífica demostración Miguelito Pérez. Y Miguelito Pérez aplicándole buena presión ahí a Rambo Ron Star. Están conscientes de la importancia de este encuentro. Tienen hambre de campeonato estos muchachos. Y una correa a estas alturas significaría mucho en la carrera de estos dos luchadores, que son jóvenes y que tienen un futuro brillante dentro del deporte de la lucha libre. Bien, mis amigos, ya observan ustedes cómo el torniquete era el brazo izquierdo, pues se torna en un candado contra el brazo izquierdo de Rambo Ron Star por parte de Huracán Castillo Hijo, quien fue la persona que relevó a su compañero Miguelito Pérez. Chiqui Star fuera del cuadrilátero, el árbitro lo es Ricky Vargas Beníquez, y está Piches fuera del cuadrilátero, pitando y pitando. Forma esta que utiliza ella para estimular a sus compañeros Chiqui Star y Ron Star. Saca de cuerdas contra Huracán Castillo Hijo, pero en el tackle dominó Huracán. Y ahí también el lance de hombro dominó Huracán Castillo Hijo. Va otro lance de hombro por parte de Huracán Castillo Hijo sobre Rambo Ron Star. Y lo tiene muy bien ahí en la lona Huracán Castillo, ahí lo está llevando hasta su esquina, se produce el relevo, entra Miguelito Pérez, quien castiga de inmediato el brazo izquierdo a Ron Star. Bien, y ahí está en el relevo el ídolo nuevo de Borinquen, el nuevo ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez, con torniquete al brazo izquierdo de Rambo Ron Star. Mientras tanto, desde afuera le hace señales de que se ponga en pie rápidamente su compañero Chiqui Star. Trata de arrancar de cuajo el brazo izquierdo de Rambo Ron Star con toda su fortaleza, Miguelito Pérez, quien se proyecta ya
como una de las grandes luminarias del cuadrilátero de la lucha libre internacional, definitivamente. Y ahí Rambo Ron Star al ataque ahora, pero devuelve el mismo Miguelito Pérez a Rambo Ron Star. Lo pone de rodillas Miguelito a Rambo Ron Star. Ahí está el Rambo arrodillado. Y sería algo del destino que Miguelito lograra una lucha por el campeonato mundial en pareja y lograr ese título que por tanto tiempo estuvo en poder de nada menos que su padre. Y para la cosa, mis amigos, ahora estamos viviendo la época de diamante que está escribiendo Capital Sports Promotion luego de aquella época de oro. Estamos ahora en la época de diamante. Y yo creo que José Miguel Pérez está por ahí escondido. Él siempre sigue la carrera de Miguelito Pérez, pero está un poco nervioso el hombre, está escondido por ahí, pendiente a lo que pueda pasar en este encuentro, consciente de que su hijo está cerca de repetir la historia que él una vez escribió en este deporte de la lucha libre y poder llegar hasta el campeonato mundial en pareja. Chiqui Star ahora es la persona que entró al cuadrilátero, ahí lo tenemos, saque de cuerdas contra Huracán Castillo, hijo. ¡Mira eso! ¡Qué bien! Y ahí ha pasado ahora, sin embargo, es por parte de Huracán Castillo, hijo. ¡Buena demostración por parte de Huracán! ¡Magnífico! Pero muy breve su participación. De vuelta al cuadrilátero está Miguelito Pérez, candado al brazo izquierdo de Chiqui Star. Bueno, Padín, esas patadas voladoras fallidas de Castillo Junior son muy peligrosas, ya que en el momento el luchador no siente el castigo, pero son de las lastimaduras que pueden rápidamente lastimar las rodillas. Suerte que cogió a Chiqui Star bloqueando con su reflejo, pero yo creo que esta pareja de muchachos puertorriqueños están inspirados y cuidados si la seguridad de estos campeones no les vaya a salir el tiro por la culata y en esta noche aquí les den una sorpresa a los dos boricuas. Bien, amigos, ahí está el candado de brazo izquierdo de Chiqui Star, prosigue. Estimados amigos, en dificultades se encuentra Chiqui Star y ahí lo arrastra hacia la esquina técnica. Miguelito Pérez va a entrar acá en Castillo y yo, ¡ay, la patada sobre el brazo izquierdo de Chiqui Star! El candado continúa esta vez. Quien cierra el candado es Huracán Castillo, hijo, sobre Chiqui Star. Y están luciendo como campeones en este encuentro. Buena coordinación, buena velocidad. A tiempo los relevos, manteniendo al hombre fresco sobre el cuadrilátero. Ahí está Chiqui Star en dificultades frente a Huracán Castillo, hijo, quien le tiene ese candado al brazo izquierdo. Ahí lo lleva hasta la cuerda. Va el saque de cuerdas, pero el hombre que va a la doble, Chiqui Star. Sí. Vémonos y continuamos señalando que Pitcher continúa pitando y pitando, pero los técnicos siguen ganando. Pitcher pitando y los técnicos ganando hasta el momento. Ahí trata de entrar Rambo Ron Star, pero el árbitro lo detiene. Ricky Vargas se mantiene en este encuentro bloqueando mayormente la esquina ruda. Y ahí está el dominio por parte de los técnicos sobre los rudos, definitivamente. Es amplio hasta el momento. Varios rodillazos propinó Miguelito Pérez y retiene el candado a brazo izquierdo cuando el árbitro Ricky Vargas Benítez se aproxima hacia los protagonistas de este encuentro. Padín, se podría decir que es la primera vez que un melocotón entra blindado, porque mira, ya tiene el casco de guerra. ¿Sí? Así que piche, la traducción es melocotón, así que es el melocotón del señor Rambo Ron Star y viene blindada. Sí, cómo no, el melocotón blindado. Ahí está, mis amigos. Ahí saca de las cuerdas donde estaba prácticamente buscando protección Chiqui Star. Miguelito Pérez a su adversario. Trata de conseguir la escapada, pero no es posible. Ahí está. El castigo prosigue y mientras Pinches más pita, Chiqui Star más se debilita. Y está Miguelito Pérez con buena presión y me atrevería a decir que antes de este encuentro tienen que haber recibido los consejos de los Invaders, Miguelito Pérez y Huracán Castillo, hijo, ya que su estilo que han presentado en este encuentro es bastante parecido al de los Invaders. Mucha velocidad, relevos rápidos, manteniendo al hombre fresco sobre el cuadrilátero en todo el tiempo, tratando de causarle el daño a su rival sin permitirle llegar a su esquina. Mira, amigos, encuentro pactado a una caída a 20 minutos de oración, según el cambio hecho a última hora, luego de ser autorizado este por parte de Ricky Vargas Beníquez. Y a petición, como ustedes vieron a principio del encuentro, de Ron Star y de Chiqui Star. Ahí es Rambo Ron Star, ahora quien va con Huracán Castillo, dijo, no pudo, el saque de cuerda lo aplicó Huracán, también la catapulta, se va a la lona, viene la patada voladora por parte de Huracán, va atrás, Rambo Ron Star lo está corriendo, esto cuenta uno, cuenta dos, y pero descansó la pierna derecha sobre la cuerda inferior, protegiéndose en ella. Levantamiento en peso y ahí está la ranita, llave de rana, dos, pero descansó la pierna nuevamente sobre la cuerda inferior, pidió protección allí y no pudo ser.
Ahí va el saque de cuerdas. Se acuesta Ramos Ron Star, le pasa por encima este, pero ahí María, tremendo codazo al estómago que recibió por parte de Rambo. Padín, es importante recalcar que aunque fue rápido, fue la señorita Piches Melocotón la que puso la pierna de Ron Star sobre la cuerda inferior en esas dos ocasiones. Pero mira eso ahí, mis amigos, cuando ya tenía Lacy de plancharlo, entró por la espalda a Chiqui Star para proteger a su compañero. Ahí está, colocó la pierna en la esquina. Huracán Castillo hijo y tiró de cabeza a Rambo Ron Star. Uno, dos. Pero ahora Piches desde afuera de nuevo interviene para proteger a su compañero Rambo Ron Star. Ahí está, puesta de espalda bonita. Uno, dos, ahí está Piches haciendo de las suyas. Ahí está el Melocotón haciendo de las suyas fuera del cuadrilátero. Ahí el árbitro interviene y vamos a ver qué pasa. Sigue el encuentro de Capital Sport Promotion en Superestrella de la Lucha Libre. Y lo cierto es que lo va a tener que llevar allí hasta el centro del cuadrilátero, porque si le aplica la plancha cerca de las cuerdas es prácticamente imposible. Sí, porque Piche no lo permite allí. Así que vamos a ver. Está muy pendiente. Vamos a ver este saque de cuerda. Miren qué golpe, propina tremendo Rambo Ron Star. Podríamos decir que eso fue un rambotazo. Le aplicó ahí la rodilla al estómago y el machetazo a la espalda, y ahora están aprovechándose, castigando en su esquina a Huracán Castillo, hijo Ron Star y Chiqui Star. Bien, ya van 12 minutos con 15 segundos de lucha en este encuentro pactado a una caída o 20 minutos de duración. Y todavía ninguna pareja ha podido proclamarse ganadora en este encuentro de Capital Sport Promotion. Aunque es importante señalar a amigo Pedín y amigo Moyano que esa ventaja que tomó la señorita Melocotón al ponerle la pierna de Rambo Ron Star sobre la cuerda deja una interrogante si los técnicos ya hubieran podido haber ganado el encuentro, porque la verdad fue que ella puso la pierna de Ron Star en repetidas ocasiones sobre la cuerda inferior. Sí, ella fue la que buscó la protección de su compañero definitivamente. Ahí entra ahora Miguelito Pérez, pero el árbitro lo saca del cuadrilátero. Se va a aprovechar ahora Chiqui Star, mientras el árbitro discute con Miguelito Pérez. Allá están ahora los Star ahora contra Huracán Castillo y lo saca de cuerdas. ¡Ay! Puntapié doble por parte de los rudos sobre Huracán Castillo, hijo. Se tapó los ojos fuera del cuadrilátero Miguelito Pérez cuando vio esos botazos que le propinaron a su compañero. Ahí balance de esquina contra Chiqui, pero derribado con una taladora al cuello. Se fue a la lona y ahí está pavoneándose dentro del cuadrilátero Chiqui Star. Y ahí va, ahí la patada a la cabeza. Viene, lo cubre, va a entrar en estos momentos y protege a su compañero Miguelito Pérez. Una patada propinó en la espalda de Chiqui Star. Y lo tiene ahora en dificultad de Chiqui Star, Huracán Castillo hijo. Ahí va la contralona con mucha fuerza para Huracán Castillo. Le está pateando el rostro en estos momentos Chiqui Star, quien tiene la ventaja ahora en el encuentro. Ahí está, palmeteando el pecho de Huracán Castillo hijo. Chiqui Star lo tiene en la esquina del cuadrilátero. Ahí está levantándolo lentamente, una suplidora por parte de Chiqui, lo cubre buscando victoria, el árbitro cuenta uno, y ya iba Miguelito Pérez listo. El pito sigue por parte de Piches fuera del cuadrilátero, tratando de desorientar a Huracán Castillo hijo con esos pitos, mis amigos. Ahí observan ustedes como fuera del cuadrilátero, siempre Piches hace sus intervenciones extraordinarias a favor de sus compañeros y amigos. Ahí entra Rambo Ron Star ahora, estimados amigos. En el relevo va el golpe de antebrazo sobre Huracán Castillo hijo. Y ahí va buscando la esquina y la consigue con tirón de cabeza sobre Huracán Castillo hijo, Rambo Ron Star. Piches sigue pitando fuera del cuadrilátero. En dificultades tenemos a Huracán Castillo hijo. Ahí lo toma Rambo Ron Star, viene con él. Tirón de cabeza a la esquina del cuadrilátero, estimados amigos. Se rebota y cae de rodilla a la lona Huracán Castillo hijo. Ahí lo está paseando de esquina a esquina. Ahora va a tirarlo contra la bota de Chiqui Star, que estaba acomodado allí desde afuera del cuadrilátero. Entra Chiqui en el relevo, sale Rambo Ron Star. Ahí entre los dos. Lo tiran de espalda en la esquina del cuadrilátero. Se dan la mano en el relevo y ahora permanecen todavía en el cuadrilátero. Sale Chiqui, queda Rambo Ron Star. Levantamiento en peso, una contralona contra Huracán Castillo hijo. Se rebotan las cuerdas. Lanza un golpe de codazo invertido y falló en el intento. Entra ahora Miguelito Pérez y la patada voladora al relevar a su compañero. Aplica contra el letrero, lo golpea en la frente. Y ahí está la patada voladora contra Chiqui Star, que trató de entrar. Golpea en el estómago, golpea en la cabeza, golpeando también a Chiqui Star. Ahí lo golpea a los dos, lo está levantando en peso. Ahí está el sopetazo violento por parte de Miguelito Pérez. También castiga ahora Rambo Ron Star. Ahí está contra ellos. Ahí lo impulsa, mis amigos, lo tira a la lona. Pero hay que velar a Piches ahí.
Ahí están enfrascados, mis amigos. Ustedes ven a los cuatro dentro del cuadrilátero. Pero mira eso, fuera del cuadrilátero, pitcher. Ustedes vieron lo que hizo, mis amigos. Le propinó el golpe. Pero, no obstante, siguen en pie los luchadores. No le funcionó a pitcher la jugada. Codazo a la cabeza por un lado. Y ahí están ustedes observando. ¿Vieron ahora, mis amigos? Pitches, ahí está. Próxima entrada al cuadrilátero. Pero ahí vienen, mis amigos. La agarraron ahora los rocarroleros a pitches. Se la llevan en alto, mis amigos. Los rocarroleros la están cargando. Tienen unas esposas, tienen unas esposas, aparentemente. Y creo que están esposando a pitches en el esquinero. Ahí están, mis amigos. O sea, ustedes, sí, efectivamente. La esposaron en la esquina del cuadrilátero, mis amigos. Y están enfrascados ahora, nada menos que Chiqui Star contra Frankie Lane. Contra Tommy Lane, perdón. Ahí observan ustedes, Tommy Lane y Mike Davis. Ahí van con Rambo, Ron y Tar. Se ha formado tremenda escaramuza aquí dentro del cuadrilátero. Entran los rocarraleros al cuadrilátero. Le piden a nada menos que a Chiqui Star y a Ron y Tar que vengan. Ahí están dentro del cuadrilátero. ¡Ahora te voy a contar, mis amigos! Tremenda, mis amigos, que acaba de producirse por parte de los nuestros, nada menos que Miguelito Pérez, el ídolo de Borinquen y Huracán Castillo Hijo. Se produjo la victoria extraordinaria. Mientras tanto, permanece todavía esposada en la esquina del cuadrilátero Miches, un melocotón esposado, mis amigos, en la esquina del cuadrilátero. Padín Moyano, esto es una locura. Miches está esposada, pero lo más interesante que ha pasado, han quedado en este momento derrotados Rambo, Rosa y Chiqui Star. ¡Tremenda lucha! Vale.